Trio V3. Bien, creo que hubiera un momento. Sí, pero ese final es bárbaro, fue brutal, me encantó. Hubieron lapsos de la canción de que sale ese ángel de B3, que claramente entiendo por qué ustedes se han convertido en el producto dorado de Matamba. Por medio de ustedes, él puede lograr todas esas influencias que han hecho la industria de la música gloriosa y bella y nos ha dado como esta banda acá. Más siento que, por ejemplo, en las partes individuales del inicio se les fue un poquito. Y poquito, llegando a la final, es clave que se resuelva esto. Porque ustedes son demasiado buenos como para no ir llevando el vaso, a llenar el vaso de talento como suelen hacerlo llegando a la final. Necesitan apretar esos pequeños detalles. Es una canción compleja y toman el reto, lo hacen porque son valientes, pero espero una presentación perfecta como la racha que venían con esos, creo que fue 3 o 4 galácticos que se pusieron anteriormente. Apriétenlo un poquito, chicos, que falta poco para la final y ustedes, siendo los ángeles de Matamba, pueden llegar a la final. Se los quiere. Mis queridos, me parece que ha sido una muy buena presentación. Me gusta sobre todo cómo se está forjando el estilo de B3 gracias a Matamba y espero que realmente se dé continuidad a este estilo tan distinguido que están presentando en cada gala. Concuerdo de que las presentaciones individuales han sido un poquito débiles, pero en conjunto creo que ha estado muy bien y son detalles nada más, pero al ser detalles a estas alturas de la competencia las hace un poco más pesadas. Entonces, chicos, no se desanimen. Esta ha sido una gran presentación. No ha sido la mejor de ustedes, pero espero que sigan haciendo el gran trabajo que están haciendo. Chicos, yo creo que todo esto se resume a que no se conformen.
es tan sencillo como eso. Ustedes están en un punto de la competencia en el que su mentor les está exigiendo muchas cosas. Entonces, no se conformen con lo que ya han hecho hasta el día de hoy. Vayan un poco más allá. Si él les exige una cosa, ustedes exijan el doble. Exíjanse el doble ustedes. Porque tienen talento, tienen madera de sobra para poder hacer esto y cosas mucho más grandes todavía. Entonces, no se conformen. Sigan dándole y sigan dándole y sigan dándole para que una presentación que para mi gusto fue muy buena, sea gloriosa. Yeah. Chicos, arriba los ánimos, que no ha sido una mala presentación. En esta categoría de inglés han habido varias más bajas que ustedes. Lo que ustedes hacen siempre tiene una dificultad bastante, bastante alta. Armónicamente son tremendos y seguimos avanzando. Ha sido un cúmulo de canciones el cantar una tras otra seguida, pero esta es la competencia. Se ha pegado de esa manera, tenemos que adaptarnos al ritmo y seguir haciendo presentaciones gloriosas. Estoy seguro que lo que viene es tan poderoso con ustedes porque siempre tienen más para dar. B13 es la banda, familia. B13 es el trío. Apóyelo, quiéralo, abrácelo, porque son suyos.